gente pregunta. La gente pregunta. La gente quiere saber, hey, a ver. La gente quiere saber cuál es el rol del Ministerio del Medio Ambiente o el Ministerio del Ambiente en todo esto. Bueno, el Ministerio del Ambiente, como bien lo decís, es un ministerio que tiene que abarcar básicamente todo, ¿verdad? Es el ministerio que a nosotros nos da el paraguas normativo para que tanto la producción, la construcción, las viviendas, los seres, nosotros los paraguayos, podamos movernos dentro de ese paraguas normativo en base a lo que se puede llegar a generar como impacto y en base a lo que se puede mitigar como ese impacto, ¿verdad? Entonces, básicamente, el Ministerio del Ambiente es un ministerio que tiene muchísimo trabajo, siempre le escucho al ministro Ariel que justamente comenta eso, creo que tienen más de 50 normativas o 50 leyes de las cuales ellos son autoridad de aplicación y básicamente es ese paraguas legal y normativo que nos dice a todos nosotros, tanto instituciones que somos del sector productivo también, ¿qué podemos hacer? ¿Qué impacto vamos a generar? ¿Y cómo podemos mitigar eso? Pero la solución, ¿dónde está? Porque el control está a manos de las municipalidades todavía, de los incendios. ¿Hay alguna forma? ¿No se puede apostar más a la tecnología? ¿Y qué herramientas tiene ese ministerio para controlar y llegar a alguna solución? Porque realmente es un tema que nos quejamos todos los años y que no vemos ninguna solución. Bueno, a ver, no solamente el Ministerio del Ambiente tiene, digamos, injerencia en estos temas. Te comentaba que el Infona también a la hora de afectar superficies boscosas y por sobre todo también la Fiscalía y el Ministerio Público. Nosotras todas estas investigaciones que estamos haciendo lo vamos comunicando también al Ministerio Público y lo que estamos haciendo justamente ahora es tratar de juntar justamente con el uso de la tecnología, tratar de juntar la mayor cantidad de pruebas posible para que la Fiscalía pueda darle esa responsabilidad nominal a alguien. Por ejemplo, uno de los datos que estamos haciendo es un histórico sobre la ocurrencia y el comportamiento del fuego en ciertas propiedades en donde nosotros identificamos que en esa propiedad, en un mismo punto, que justamente es pastura, hace 10 años se prende fuego en la misma época, ¿verdad? Entonces, todos esos datos con la ayuda de la tecnología hoy tenemos, porque, a ver, esto hace 5 años no lo teníamos. Hoy existe esta tecnología, entonces la idea es ir armando. Hay drones, hay todo, hay todo. Hay tener un montón. Ir armando esta periodicidad de datos, por sobre todo, y de información, que bueno, ya los abogados, los fiscales y demás van a poder decir si son pruebas suficientes o no para dar esa responsabilidad nominal, por ejemplo, al dueño de la propiedad, ¿verdad? Una última preguntita. Por ejemplo, si es que veo que un vecino está quemando la basura, ¿dónde tengo que llamar a denunciar, por ejemplo? Siempre cuando hay un foco de incendio activo, lo ideal es llamarlo al 911 o al 132. Okay. Porque cuando hay un foco activo, la prioridad siempre es apagar el incendio. Okay. Si tenés la posibilidad de filmarle al vecino para poder identificarle y poder hacer la denuncia, genial. Pero la prioridad siempre primero comunicar al 911 o 132 para apagar el incendio. Okay, pero todavía no se pudo controlar el incendio en la costanera hasta ahora. El incendio en la costanera está controlado. Sí tenemos, hay un pequeño foco que está en una, sería un estero. Ajá. Que da en la costanera norte, perdón. Que estamos monitoreando por cualquier eventualidad si es que pasa. Ahora es inaccesible por el personal porque es todo agua, pero el fuego está sobre el agua, está corriendo. Es algo bastante bueno de mirar, ¿verdad? Para mirar porque está sobre el agua el fuego. Cuando llega a un lugar firme, ahí vamos a atacar. Eso lo estamos monitorizando ahora mismo. Lo que sí está un poco complicado la situación es ahora mismo en la zona de Puerto Falcón, que ahí sí tenemos 5 focos de gran magnitud y están trabajando arduamente todo el personal en esa zona. Bueno, quiero agradecer a Cristina Goralewski. ¿Se pronuncia bien, Cristina? Sí, súper bien. Goralewski. Se pronuncia más fácil lo que se escribe. Goralewski. Goralewski. Cristina Goralewski, directora del Infona, y a Marcos Almada. No sé quién le ha dicho Miguel alguna vez en su vida. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, a la hora. Gracias. Bueno, a usted.